Muy buenos días, compañeros de Dramavis, y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Gran Beta 1.3.1. Nos encontramos aquí, hemos conseguido ya nuestra nueva medalla. Ahí están las medallas, por cierto, que no es un corazón, la medalla de otra forma no está bien puesta todavía. Y se ha acabado la beta, la beta llegaba hasta aquí, así que lo que vamos a hacer ahora es el postgame. Nos queda hacer el postgame todavía de la primera beta, que no lo hicimos, continuamos con la historia y lo que se puede hacer en esta segunda beta. Vamos a hacer todo lo que se puede hacer primeramente en quieto, que el de correr era este, en este pueblo, así que vamos a hacer primero todo lo aquí, ¿no? Lo primero de todo voy a curarme, porque no estamos curados. A ver, vamos. Venga. ¿Ya? Y a ver si recuerdo más o menos todo. No sé si lo voy a hacer todo, porque no sé si me voy a acordar. Así que, si sabéis todo lo que hay o todo lo que nos falta por hacer, dejadmelo en los comentarios para que no nos quedemos en nada. Recuerdo que me dijo el creador que tenía que ir otra vez a la empresa, a lo de Domo, porque había otra Master Ball en la planta 3 una vez que hacías lo del gimnasio. Así que voy ahí. Creo que era la planta 4 donde me dijo que estaba. A ver, ¿dónde narices era esto? Aquí está el ascensor. Vale, creo que era la planta 4. Lo que no sé bien es dónde está, ¿eh? Vale, piso 4. Llegamos. Y a ver, ¿dónde está la Master Ball esta? A ver si hay algo nuevo que veamos así de... ha aparecido aquí o algo. Vale, a ver. Están estos. Puede que se haya quedado hablando con esta gente y nos la den. No lo sé, la verdad. Porque no hay nada nuevo más, ¿no? No. Lopado, aquí ni nada. A ver, voy a hablar con esta gente o en la papelera. A lo mejor está en la papelera. Vale, pues sí, está la Master Ball en la papelera. Aquí está. Ya está, no hay más, no, no hay más. Voy a hablar con estos. Y deberíamos tener dos Master Ball, ¿no? A ver. Deberías ya tener dos Master Ball. A ver, ¿dónde estás? Nido Ball, Master Ball. Tenemos dos ya, ¿eh? Ojo, ya tenemos dos. Buenas tardes, caballero. Mi nombre es Astolfo, el nuevo presidente de las empresas Domo. Como ya fue anunciado en las noticias, mi padre fue expulsado por la junta directiva por violar decretos importantes en Orbis. Él jamás me crió ni me vio, solo soy el resultado por un amorío de un día con mi madre. Cuando nos fueron a buscar para mencionar que sería nuevo presidente, no me lo podía creer. Qué bueno que tuve una buena madre y pude estudiar tranquilamente, obteniendo buenas recomendaciones como el único hijo del presidente. Su empresa pasó a mi nombre y mírame ahora, realmente no me lo esperaba. Espero estar a la altura para este puesto. Oh, eso es la medalla es ahora. Veo que eres un tipo fuerte. Oye, ¿te gustaría aceptar el reto de Registeel? Debido a mi nuevo trabajo, no creo poder estar viajando buscando algún entrenador digno de él. ¿Qué dices? ¿Le entras? Espérate, todavía no. Esta es la prueba legendaria y todavía no vamos a hacerlo. Todavía no vamos a hacer. Vale, aquí está la prueba legendaria. La haremos el siguiente. Soy la madre de Astolfo, tengo sangre de residentes. Mi hijo nació de un amorío breve entre su padre y yo. A pesar de reconocerlo como su hijo, jamás le puso atención. Y fue criado por mí, la gente del pueblo Lapislázuli. Fue entrenado allí y puesto a prueba. Resultó ser muy inteligente y fuerte, por lo que hace un par de años fue escogido como un guardia legendario. De hecho, estas estatuas las mandó a fabricar él mismo en honor al Pokémon que protege. Vale, este es la prueba del legendario. Lo vamos a hacer también, ¿eh? También lo vamos a hacer, pero vamos a hacer todo lo demás primero, porque la prueba me han dicho que es muy, muy buena, ¿eh? A ver, vamos al piso 1. Vale, a ver, si no recuerdo mal. Cosas que tenemos que hacer. Tenemos que ir al café. Está casi todo en el café, creo. A ver, vamos por aquí. Así que primero de todo... por arriba. ¿Este estaba ahí antes? Sí. Vamos a ir al café porque allí tenemos unos cuantos combates interesantes. A ver, voy. Por aquí. Y venga, vamos a entrar al café. Aquí hay combates interesantes. Vale, a ver, tenemos a esta que es con la que tenemos que luchar, si no me equivoco. A ver, creo que sí, creo que era esta. Es blanca. Uf, al fin pueden atenderme. Ah, tengo todo el cuerpo tenso. Quiero desquitarme con alguien. Ya que estás aquí, ¿quieres luchar conmigo? Venga, vamos para allá.
Bien, no te preocupes, todos aman combatir conmigo. Aprovecharé de probar a un Pokémon lindo que obtuve en esta región. Vale, venga, vamos a por ella, vamos a por ella. Vale, blanca, blanca. A ver. A ver, vale, tiene cuatro que le pone. Bueno, no está mal. No está mal, Puya Nociva. Vamos. Hasta luego. Ha aguantado. Va, se envenena, está muerto. Está muerto, ha aguantado, pero está muerto. Vale, psíquico. Con que tiene psíquico, ¿eh? Bastante bien contra mí. Está preparado, ¿eh? Está preparado. No fastidie, ya no se muere. Ya no se muere. Puya Nociva. Vale, Clefable debilitado. Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, a ver. ¿Qué más tienes? Tauros. Cambiamos y... Vale, Marby. Mejor para Tauros, Marby. Vale, ahí está. Me intimida. Venga, no pasa nada. No pasa nada que nos intimide. Patada, salto. Vamos. Dios, súper efectivo. Pero qué defensa tienes. ¡Madre mía! ¡Golpe crítico! ¿Qué defensa tiene este Tauros? Vale, 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 vale. Maldita sea, qué pedazo de defensa tiene que tener, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uf. Vale, tiene doble filo. No quiero preocuparme mucho. A ver, Lear. Vamos con Lear. Estoy un nivel menos, pero bueno, no creo que pase nada. Vamos a ir con... Escaldar. ¡Ah! Es más rápido. Vale, a ver si se quema. No, no se quema. Vamos a ir con martillazo. Restaura todo. Vale, empieza con restaura todos. Empieza con restaura todos. Vale, hacemos martillazo. Vale, bien, bastante bien, bastante bien. A ver, vamos a ir con escaldar ahora. Vale, doble filo. Aguanta. Uy, he aguantado, madre mía. Vale, va a estar acabada. Ahí está. Escaldar, Tauros debilitado. ¡Guau! Menos mal que se ha quemado porque ha aguantado, ¿eh? ¡Ojo que ha aguantado Tauros! ¡Madre mía! A ver, más gente. ¿Takausatsune? ¿Qué narices un Takausatsune? A ver, no cambio porque no sé quién es. No sé quién es. Vale, esta tía, ¿quién es? Y no sé ni siquiera el tipo. A ver, hoja aguda. Puño fuego, madre mía. Cuidado que tiene puño fuego, a ver. Voy con Usagi. Vale, soy agua, no debía hacerme daño. A ver, ¿fuerza lunar? Vale, bien, puño de fuego, debo aguantarlo, soy agua, ahí está. Vale. Las ballestidras, por favor, es que todos tienen ballestidra. Fuerza lunar, no voy a acabar con ella por la ballestidra. ¡Ah, puño mareo! Vale, no me he mareado, genial. Restaura todo, mira. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando con el combate, eh? Fuerza lunar. Vale, venga, podemos con otro fuerza lunar. Takausatsune, debilitado. Madre mía, con el nombrecito, eh. Ojo con el nombrecito. Vale, un Miltan. Venga, no lo cambiamos. Podemos con un Miltan. Ahí está. Beso de drenaje, a ver si recuperamos algo. ¡Es Mega! ¡Espérate! ¡Es Mega! ¡Mega Miltan! ¡Guau! Vale, no puedo aguantar, pero es un Mega Miltan. Vale, a ver, ¿cómo lo hago? Voy con Fernando. ¡Mega Miltan! Cuidado, ¿eh? A ver, terremoto. Vale, no le ha hecho mucho con el pecabeza. Aguanta, bien. Vamos con otro terremoto. Vale, bien. Golpe cabeza, lo malo es que me hace más daño. Puedo aguantar un golpe cabeza más, creo. Creo que Fernando aguanta un golpe cabeza más. No. No, no me fijé bien cuánto había caído. Vale, vamos a ir con un Pokémon que sea más rápido. Así que vamos con Stear. Vale, Stear, eres más rápido, ¿a que sí? Hoja aguda. Ahí está, cárgatelo, cárgatelo, cárgate a Miltan. Ya está, golpe crítico, bien. Vale, Mega Miltan me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado Mega Miltan. No me lo puedo creer, pero bueno, ya no soy tan infantil como antes. Eres un gran entrenador, toma esto. Vale, atracción. Vale, 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 vale. Bueno, ya me voy yendo a Johto. Ya hice lo que tenía que hacer aquí. ¿Estás interesado en esta mega piedra? Fu, fu, fu. La conseguí hace poco. Ahora mi Miltan es más
pesadillesco que nunca. Mira, yo me iré de la región un poco antes de que comience la Liga de Orbis. Tienes hasta entonces para conseguir un Megaro. Cuando lo obtengas, ven a verme en Puerto Magikar. Adiosito. Vale, una megapiedra para Miltan en cuanto tenga el Megaro. Que, por cierto, ¿dónde veces se consigue un Megaro? Vale, oye, no ha estado mal. No ha estado mal, pero fijaros cómo me ha quedado el equipo, ¿eh? Ojo cómo nos ha quedado el equipo. Vale, vámonos. Vamos a curarnos. Vale, vale, vale. Quiero un Megaro. ¿Dónde narices se consigue un Megaro? A ver, vale. Nos curamos. Tengo aquí dos combates más. Vale, 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 vale. Aquí hay dos combates. Una guardiana, pero que no es el combate para luego enfrentar la prueba. Y la hija de Eleten surge, que está aquí, que es esta. Vale, Yoko. Voy a verla primero con Yoko. ¡Hola, Yoko! ¡Te he ganado! ¡Ah! ¡Eres tú, Dar! Ahora mismo no estoy de ánimos. No combatiré contigo. Mis Pokémon están siendo curados ahora mismo. Vale, vale. Espérate, porque esta es y tiene eléctricos. O debería tener eléctricos. Debería tener eléctricos, me imagino, por ser la hija. Nari, es difícil tener un orgullo y tener grandes sueños a la vez, ¿no es así? Solo se necesitan unos cuantos fracasos para decaer un poco. Yoko ahora mismo está algo decaída. Aún no es capaz de derrotar a Erandi y ahora mismo se suponía que lucharía contra Sauron. Pero anticipó antes de la lucha contra el equipo pasado de la empresa Domo. No sé si lo habrá hecho por querer hacer algo bueno o solo para estar a la altura de los otros Pokédex Holder. Pero esta perdió contra un tipo con una perturbadora máscara. Sus Pokémon quedaron mal heridos y están siendo sanados. Me pregunto, ¿qué tipo de entrenador habrá sido para haber derrotado a Yoko? He visto cómo han crecido las habilidades de combate de Yoko y sé lo fuerte que es. Por eso me perturba un poco que un entrenador capaz de derrotarla sea parte de una organización maligna. Esto puede traer consecuencias grandes. Hace 2 años, un tipo llamado N fue capaz de domar a un legendario y casi produjo una revolución en Unova. Este tipo enmascarado podría hacer lo mismo tarde o temprano. Bueno, dejemos ese tema de lado. Ya que Yoko está decaída para tener el combate que espera con ansias cuando te ve, ¿te parece combatir conmigo? Puedo ver que tienes la medalla veloz. Eso significa que tienes 5 medallas, así que tengo curiosidad de cómo has crecido. ¿Qué dices? Vamos, está bien. ¿Hablaste en voz alta? ¿Cómo lo suponía? Algo en ti está cambiando. Cada vez que nos vemos, pareces más vivo que cuando nos encontramos por primera vez. Ahora estoy más ansiosa que nunca de probar tus habilidades. ¡Vamos! ¡Muéstrame lo que tienes! Yo, Nari, hija del teniente Surge de Kanto, te desafía. Vale, vamos para allá. ¡Vamos para allá! Vale, se están dando cuenta todos que estoy cambiando, ¿eh? Todas se están dando cuenta que estoy cambiando. Vale, ahí está, Electro. Vale, puede que haga Levitón, así que vamos a ir cuanto antes con Terremoto. Vale, rapidez, bien. Puedo aguantarlo y Terremoto. Vale, bien, ahí está. Lo malo es que hiciera Levitón como suele hacernos. Y... vale, Electro. ¿No? ¿Lo cambio? Vale, Terremoto. Vale, como va a ser Fernando, creo que se va a cargar a estos. Porque va a empezar con Terremotos a muerte. Fernando, tú puedes... vale, Raichu, venga, no lo cambio. Seguimos, Terremoto. Vale, no nos va a aguantar ni uno, ¿eh? ¡Ha aguantado! ¡Ah, que tiene la banda Focus! ¡No fastidies! ¡Tiene Surf para debilitarnos! Vale, ha aguantado. No sé si hace restaura a todos. Sí, hace restaura a todos. Vale, venga, vamos. Terremoto. Venga. Y ahí está, ya está. Golpe crítico, bien. Más gente. Vamos. Bien. Nivel 57. Magneton. Vale, vamos a cambiar con Magneton. ¿Quieres cambiar? Sí, cambiamos. Y vamos a sacar a Marby. Venga, vamos. Bien. Lanzallamas. Magneton. Banda Focus, ¿no? Va, robustez. Creí que ya no tiene robustez. Vale, pero el rayo lo aguanto. Ahí está. Vale, aguantamos rayo. Vamos con otro lanzallamas. No sé si tiene que restaurar a todos. Tiene la valla Cidra, como siempre. Lanzallamas y Magneton debilitado. Vale, Magneton está debilitado. Genial. Vamos. Bien, ya está. Ha sido un combate electrizante.
Cuando te vi por primera vez pensé, este tipo tiene un potencial enorme, pero está vacío. Ahora mismo puedo ver que no solo tus habilidades de combate han mejorado, también has crecido como persona. Aunque no lo creas, me siento rara en esta región. Todo es diferente. Por ejemplo, de donde vengo, los gimnasios son establecidos en una especie de fortaleza con varias torres, las cuales llevan al alto mando al derrotarnos a todos, y en este lugar parece no conocer el estadio de combate, parece como si fuera la única que lo conociera. Creo que en esta región hay un gran revoltijo de realidades alternas, ¿no? Aquel barco, parece que no trajo gente de este mundo, quiero saberlo. Si en este mundo yo nací también, o siquiera si mi padre es un líder de gimnasio. Yoko parece aún no darse cuenta de eso, pero otras personas con las que me he encontrado también sospechan. Quizás la travesura de un Pokémon poderoso, o incluso de una organización criminal avanzada. Espero que nos encontremos de nuevo pronto, no quiero quitarte más tiempo. Por cierto, me enteré de que la empresa Domo tiene un nuevo presidente. Además, creí haber visto a Blanca en el café. Podrías ir a retarla, vale, ya hemos hecho esa cosa. Y tu combate con Nari realmente son fuertes, ¿sabes? Hoy fui derrotada por un tipo enmascarado. Su forma de luchar me recordó a ti por alguna razón. Vale, espérate que estás sospechando ya. Supongo que es una casualidad, ¿verdad? Jeje, no es como si fueras parte de una organización criminal, quiero decir. Tus Pokémon te adoran y están muy bien cuidados. Intento e intento en mejorar, pero siempre estos pasos adelante te veo como mi rival, pero también como alguien a quien quiero alcanzar. Dime, ¿qué opinas de mí? Eres mi rival, deberías tomarte las cosas con más calma, tu terquedad es algo negativo y tu... Madre mía. A ver, ¿qué le contesto yo a esta? Eres mi rival, deberías tomarte las cosas más calmada, tu terquedad es algo negativo y tu encanto. Venga, vamos a hacer bueno, eres mi rival. Me alegro oír eso, así que me consideras tu rival. Por alguna razón me alegra escucharlo. Ah, espérate, suspira. Ahora me siento más calmada. Gracias por hablar conmigo. Toma esto, obtuve una copia extra. Vale, me da retroceso. Realmente estar contigo y verte luchar me inspira en mejorar. Cuando nos veamos de nuevo, espero que tengamos un combate juntos otra vez. Vale. Vamos a curarnos. Vale, venga, cúramenos. Vale, no sé qué hubiera pasado si hubiéramos contentado otra cosa, A lo mejor nos da algo, o a lo mejor luchaba contra nosotros. No lo sé. Vale, vamos a hacer nueva lucha, porque hay otra aquí. Aquí está, está. Oh, hola, ¿quieres escuchar un acertijo? ¿Quién es la persona que menos ha dormido en esta sala? Respuesta, yo. Mi nombre es Nikoni, soy el guardián legendario de Darkrai. Ah, me gusta mucho divertirme y esas cosas, pero desde que fue escogido como guardia legendario de Darkrai, no he podido dormir mucho, pero ¡hey! La vida continúa y tengo muchas cosas divertidas que hacer. Me importa un cacahuete ser un guardia legendario. Oye, ¿te parece un combate? No recibiré un no como respuesta. Y como no está prohibido, significa que solo puedes aceptar. ¡Ataque sorpresa! Vale, pero esto no vamos a hacer la prueba porque realmente no es la prueba. Simplemente es que quiere luchar contra nosotros. Jone, no sé. Vale, espérate que tienen nombres diferentes. Maldita sea. Terremoto. A ver, tiene nombres diferentes de alta espada. Me va a atacar y bien, Me va a atacar y bien. Venga, vamos a ver. Terremoto. Vale, golpe aéreo, pero debería aguantarlo, Fernando. Cuidado que nos ha subido. No sé si tiene restaura todos, Vale, no sé si tiene restaura todos, así que vamos a hacer cambio. Por si tiene restaura todos, Usagi. No perdemos el turno. A ver. Sí, tiene restaura a todos. Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Porque ahora vamos con escaldar. Vamos. Ahí está. Perfecto, lo hemos hecho estupendamente. A ver, ¿qué más? Gaia. Vale, esto me suena a tierra. Así que cambiamos de Pokémon. A ver. Wow, espérate. Y yo contando que era tierra. Fuerza lunar. No le voy a quitar mucho, la verdad. Le he quitado más de lo que esperaba, Vale, le he quitado más de lo que esperaba. Fuerza lunar. No sé si tienen restaura todo. A ver, me ha soltado un crítico encima, a ver. Vale, lo que tiene es Vallacidra, pero no sé si tiene restaura todos. Fuerza lunar, vale, no tiene. Vale, Gaia debilitada. A ver. Dracon.
Vale, Dracon me suena a dragón. Vale, Dracon me suena a dragón. Así que vamos a sacar a Marby. Vale. ¡No fastidies! ¡Oh! ¡Maldita sea! Sí, es dragón. Puede ser dragón si mega evoluciona, pero ahora mismo no lo es. Es volador. Vale, no me queda otro. Voy a hacer rayo hielo. No le voy a hacer mucho daño porque fuego. Ahí está, lanzallamas. Me va a reventar con el lanzallamas. Vale, he aguantado, oye. Vale, he aguantado bien. Vamos otra vez con rayo hielo. Vale, golpe crítico de Marby. No hay quien se le resista. No hay quien... Es que verdad, es que Marby también es fuego. Se me había olvidado ahora mismo que es hielo-fuego. Vale, hora, no sé qué es hora. Vale, lanzallamas. ¡Vamos! Y hora de blindada. A ver, ¿más gente? Ya está. ¡Ajá! No pensé que me ganarías. Oye, tío, eres bastante bueno en esto. A pesar de ser un ataque sorpresa, fuiste capaz de derrotarme. Me agradas. Tal vez en un futuro te deje luchar contra Darkrai, pero no te confíes aún. La prueba de Darkrai es un verdadero dolor de huevo, ya que es un laberinto a oscuras. Me tardé casi una semana en salir de allí. Bueno, toma esto como señal de amistad. Vale, golpe roca, bien. Está haciendo algo de frío, así que me quedaré a invernar un rato. Aunque en esta zona no suele hacer tanto frío. Lo que significa que el Pokémon legendario Lepistal, el aspecto de la soledad debe de estar cerca. Será mejor que vayas abrigado con tu permiso. ¿Se ha dormido? Sí, se ha dormido. Vale. He hecho los combates aquí. No, quítate que quiero curar. Vale, ahí está. Bien. Vale, más o menos he hecho lo de esta. Me falta la prueba del legendario. Que, madre mía, se me han ido los combates. Sabía que iban a ser combates duros, pero se me han ido bastante. Vale, nos vamos a quedar por aquí. Tenemos para más episodios. Me falta todavía para hacer parte de esas partes del postgame, de las betas, y también me falta hacer la prueba de legendario. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!